sondeo electoral 110. Amigos, estamos en la Universidad APEC. Vamos a hacer un esfuerzo de conversar con los estudiantes para saber si ya saben por quién van a votar. Les acompaña Gracie de la Cruz en cámara, Ubencio Pineda. Vamos a ver si no salen corriendo, porque ahí es que ellos son buenos. Tita, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién voy a votar? Privado, personal. Privado. También privado. Por papá. Polito, ¿y usted? Yo voy a votar por Leonel Fernández. Leonel no es candidato. Digo, por Danilo. Danilo me simpatiza. ¿Tu primer voto? Sí. Muchas gracias. A ver si estos jovencitos se motivan. Hola, buenos días. Buenos días. Preguntita. ¿Por quién va a votar? Danilo. Danilo, ¿tu primer voto? Danilo. 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 Vamos a ver estas jóvenes aquí. ¿Por quién va a votar? Por papá. Papá. Gracias por contestarme. ¿Y ustedes? Ninguno. Hola, ¿por quién va a votar? Danilo. Por papá. Papá. Danilo. Ninguno. Ninguno. ¿Sería su primer voto? Sí. Perfecto. Gracias. Gracias por contestar. Vamos a volarnos nuevamente. No, seguimos por aquí. Días. Una preguntita, por favor. ¿Por quién va a votar? Por nadie. Llegó papá. Por papá. ¿Y por aquí? Yo no voto. Danilo. Danilo. Por ninguno de los dos. ¿Por qué no? No. Gracias, gracias. Vamos a ver de este lado. Preguntándolo a los estudiantes. Buenos días. Buenos una preguntita. Días. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Quién va a votar? Danilo. Danilo, ¿y usted? Papá. ¿Sería tu primer voto? Sí, por papá. Por papá. Danilo. Danilo, ¿tu primer voto? Sí. Ok, muchas gracias por contestarme. Vamos a ver de este lado si se motivan. Una preguntita, ¿por quién va a votar? Danilo. ¿Usted? Danilo. ¿Tu primer voto? Ajá. Danilo. ¿Quién va a votar? Danilo. Danilo, muchas gracias por contestar. Vamos a cruzar de este lado a fin de que ojalá sigan así. Hola, buenos días, una preguntita, ¿por qué no votar? Danilo. Danilo. Por papá. Gracias por contestar. Veamos en este grupo, a ver. Militar. ¿Y ustedes por qué se van? No, ninguno. Gracias. Hola, buenos días. Buenas. Sí, buenos días. Por Danilo. Guillermo Moreno. Danilo. Muchas gracias por contestar. Bueno, hemos tenido una buena suerte en la Universidad APEC, porque regularmente los estudiantes se niegan a contestar. Hola. No tengo ningún... Por Hipólito. Hipólito. Bueno, amigos, no podemos acercarnos a las aulas, de manera que vamos a preguntarle a esta jovencita que está concentrada haciendo una tarea. Estamos frente a la cafetería de la Universidad APEC. Preguntita, amor, ¿por quién va a votar? Por Danilo. Muchas gracias por contestar. ¿Viste qué fácil fue la pregunta y la respuesta? Déjame ver si este joven se motiva, salió de la cafetería. Hola, hola. Dígame. Por Danilo, es Danilo. No, pero vas a votar. Ah, sí. ¿Ese es tu primer voto? No. Ah, sí, el primer voto. Ok, muchas gracias. Gracias por contestar. Vamos a ver este grupito, a ver si se motiva. Hola, por el PLD. Yo no estoy indeciso todavía. El PRD. ¿Y usted, joven? ¿Dónde te va? Por el PLD voy a votar yo. Perfecto. ¿Y usted, venga acá? ¿Y por qué tú te vas? No seas desabrío, dime por qué tú vas a votar, mi amor. ¿Por quién yo voy a votar? Sí. Por Danilo. ¿Primer voto? Sí, mi primer voto. ¿Tú pareces vaquebolita? Yo juego vaquebolita. Sí, porque mira, tiene buen tamaño tú. Gracias. Me siento una enana al lado tuyo. Gracias. Bueno, amigo.
amigos, hemos entrevistado a un grupito de estudiantes que están frente a la cafetería de la Universidad APEC. Es un sondeo corto en vista de que no podemos tener acceso a las aulas. Están algunas llenas, así que vamos a dar por terminado este sondeo desde la Universidad APEC. Hasta una nueva entrega. Grace de la Cruz les acompañó.